aquí, me vine al carro, mis alegrías, sus solicitos. Andaba en la Burlington porque les quería enseñar que llegaron demasiados huaraches, chanclitas, todo para el summer. Y vine a ver y pues sí, me gustaron mucho todos, pero nada más vine a caminar, a distraernos un poco. Hola chicas, y les decía que lo más que estaba una señora prendiendo su carro, mejor cerré, aunque me muera de calor, porque fíjense que está haciendo calorcito. Venimos aquí a la Burlington y ahí les estuve grabando zapatos porque, como les dije, miré que habían llegado muchos guarachitos y yo tengo ganas de guarachitos. Tengo ganas de unos guarachitos blancos. Pero pues también lo hacemos para caminar y distraernos. Ya tenemos como unas 2 semanitas que salimos a caminar, aunque no compremos nada, pero salimos a caminar. Pero de repente me llega a mí así como, hay cierto tiempo que me llega como la ansiedad, como si mi esposo me estuviera esperando en la casa, así me siento, como que ya me tuviera que ir de donde estoy. Y son momentitos que me agarran nada más, también a Denise. Son momentitos y digo, aquí ya va llegando la Denise. Miren, aquí ando. Ay, no me miro. A ver, espérenme. Es que andaba de. Aquí ando, miren, ando con mis lentes. Y acá anda la Hello Kitty. Oye, está haciendo calor. Sí, está haciendo calor. Pero les estaba platicando que esta tienda siempre como hay línea, ¿verdad? Ay, sí, nunca vengo aquí. Ya tenía mucho que no venía, pero ocupaba unos pantalones, así que. Sí. Así que pues ahorita vamos a ir a agarrar una ensaladito a ver qué. Una ensaladita y terminamos con tacos de maciza. Qué risa va. Hello Kitty, amiguitos, ¿y qué creen? Ahí donde les enseñé el sign de Burlington, no sé si miraron, estaba una troquita que tenía como una de jardinería. 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 Y yo dije, ay, voy a esperar aquí a ver si. Voy a esperar un ratito a ver si llegan los dueños de la troquita. El dueño de la troquita, porque ¿qué creen, chicas? Renuncio a ser jardinera, quedé toda picada de los rosales, me quedé enganchada del chongo. La verdad no la supimos hacer. No, sí corté rosales, pero creo que no es temporada. Pero lo bueno que todavía no tenían los brotecitos, entonces estoy más o menos. Pero es demasiada hierba y Pero no te demasiados quedó tan mal, rosales. No fíjate. me quedaron tan mal. Ahí ustedes miraron al último que casi terminé. Pero chicas, hay que juntar la basura, irla a tirar. Y pues ya ven, yo de mis huesos no ando muy bien. Los chicos pues han tenido mucho trabajo, nada más hasta esta semana no descansaron ningún día de No, tanto trabajo que tenían mucho tienen. trabajo y pues también muchas llamadas y pues ellos trabaje, trabaje y entre yo y mi mamá pues no la vamos a hacer. No, porque Denise tiene alergia a todo lo que es el polen, las matas, Sí. y la única disponible soy yo, pero es la que está Oye, derechueca. por lo menos aventajaste un poco ahí. Sí, chicas, en la noche ni me podía mover, me dolía tanto la espalda, la disque cintura. Pero ¿qué creen, chicas? Que llega el dueño de la troquita y no era un dueño, eran mamá e hija. Y ellas hacen jardinería y les di el teléfono y al ratito me van a ir a dar un presupuesto para que me corten los rosales y todo eso. Y saben qué, chicas, platicando con ella, dije, ay, no pensé que eran mujeres las dueñas de la troquita, pues, y del negocio. Dije, ¿usted lo hace su esposo? Me dijo, no, dice, mi esposo falleció, dijo, y Y yo y mis hijos los quedamos con el sí, negocio. ay, eso Y dije, dijo. wow. Y sí, a mí me gusta, fíjate, apoyar a los negocios chicos. Y Sí. más que son dos mujeres, mamá e hija, así como yo, mi Uy, mamá, sí, pues, corriendito les dije que ajá. sí. Yo sé que acá se me hizo bonito porque pues acá también nosotros nos quedamos con el negocio de mi esposo. Yo físicamente no trabajo y pues es lo que lo están haciendo Denise, Maiko y Gerardo. Pero se me hace muy bonito que también ellos siguieron con lo del negocio de mi esposo. Y me agradó mucho eso que anda la mamá y la hija. Andaban con sus gorras, sus camisas bien, habían llegado allá a la Burlington a comprar unas cositas, pero iban a seguir trabajando. Y dije yo, wow, mira, mis respetos, Sí, ¿eh? la verdad que Y sí. pues a mí me agarró la chilladera ahí, chicas, porque yo sí le dije que mi esposo se acababa de fallecer. Cuando ella me dijo, es que mi esposo falleció. Dice, a mí hace 4 años falleció, dijo, pero todavía lloro, dijo, pero se le va a pasar, dijo, nunca lo va a olvidar. Y pues ahí me dijo unas cosas muy bonitas Sí. que yo sé que con el tiempo, pues. Sí, yo sé que algunos de ustedes me han dicho que pues
no es algo que vas a superar, pero es algo que aprendes a vivir con eso. Sí, amigas, porque a mí todos los días hay cierto momento que me pega el bajón y de donde estoy me quiero ir. Sí, así estamos. ¿No te crees que duramos muchos en las tiendas, la verdad, no como antes? Sí. Uh-huh. Así que pues, al ratito a ver si llegan las chicas, la señora y la mamá. Uh-huh. Y creo que toda la familia, los hijos, todos se quedaron, pero ahorita andan ellas dos. Uh-huh. Y pues, para que queden bonitos esos rosales, así que corre, se va. Oiga, chicas, si les dije que íbamos a llegar a comer una ensalada, pero no. Vamos a llegar a comer unos taquitos de barbacoa en la casa. Sí, unos taquitos de barbacoa. ¿O quieres una ensalada de Sizzler? Ay, no me pongas, no me tientes. Estamos comiendo ligeramente. Ligeramente. Ok, chicas, pues corre y se va, nos vemos al rato y les enseñamos a ver qué vamos a comer. Corre y se va. Amiguitas, si miren, ya llegaron a... Miren, amiguitos, así va a quedar bien bonito. Está quedando muy bonito. ¿Sí? Sí. ¿Así se mira bien? Sí, así se mira bien, gracias. Dele, usted dele. Ya le doy. Ya dele. Y hola, mis alegrías y solecitos. Miren, ya es otro día, pero les quería enseñar cómo me dejaron las señoras. Bueno, mamá e hija. Aquí tengo que ponerle un líquido para que ya no vuelva a salir. Y eso lo voy a hacer. Y miren. Ya se ve más despejado. Voy a ver si más adelante si puedo poner esta fuente. Si la pueden reparar y si no, pues la voy a quitar de aquí. Pues para que ya no esté ahí nomás sin usar. Pero vean qué bonito quedó. Todo el bien limpiecito, miren el. Y hay que ponerle veneno pues para que ya no salga más la mata. Es demasiado lo que se junta de hierba. Miren, me quedaron bien bonitos. Podado los rosales, iba a decir nopales. Miren. Y pues le di una regadita ahorita, que está bonito el sol. Miren qué bonito me quedó, me gustó mucho. Se siente tan tranquilo. Uy, si mi esposo los viera iba a estar bien contento. Pero sé que desde el cielo los está viendo. Y sé que va a estar bien orgulloso de mí, que le estoy cuidando sus rosales. Miren esta fuente. Qué tranquilidad. Pues era lo que les quería enseñar, que vieran cómo quedó. Dejen el paso para acá. ¿Se acuerdan que les enseñé cómo estaba aquí por este lado?
no se podía pasar por ahí, las matas estaban hasta arriba. Ahí tengo tierra porque voy a estar poniendo florecitas en esas macetas, florecitas de la temporada, y por eso dejé esa tierra. Aquí todavía me falta lavar bien, quitar toda esa tierra. Y quiero poner unas bonitas plantas así bonitas de temporada en esas macetitas. Vean, dejen retiro para que alcancen a ver. Y así quedaron mis rosales. Miren, ya puedo ver la troca, el árbol aquel. Ah, y dos de ustedes me estuvieron diciendo que se llaman geranios. Dos de ustedes me estuvieron ahí en los comentarios que se llaman geranios. Gracias, gracias por instruirme, porque de verdad soy una papa enterrada con los nombres de las plantas. Pero poco a poco voy a aprender. Miren qué bonitos los geranios. Y pues ya que florezcan, tengo que quitarle más hierbitas secas que tiene. Estaban tan feos. Y aquí, fíjense que aquí tengo hierbabuena. Tengo hierbabuena y voy a ver si me la llevo para allá, para atrás, donde esté el cerco, porque no quiero que la... pues que los animales la orinen ni nada, porque pues la quiero para consumir. Así que pues así quedó mi jardincito. Miren aquí las... ay, Diosito, se me olvidó el nombre de estas suculentas. Ahí se van a dar más suculentas. Y pues así se ve mi jardincito. Yo quisiera más adelante poner un pisito hasta allá para que se vea más bonito y como que estuviera más diseñado, más bonito, pero conservar los rosales que están tan bonitos. Y pues así quedó mi jardincito con todo y la fuente. Quedé contenta. Era demasiado trabajo, por eso es que le contraté a estas dos lindas personas, porque era demasiado trabajo. Sí, yo me llevé como 4 horas. Ven, y al final, miren, al final pues vinieron dos personas mejor a ayudarme. Y quedé muy contenta. Y me espera la parte de atrás. Allá sí lo vamos a hacer entre nosotros, chicos, porque pues hay que ahorrar también. No se puede hacer todo a la misma vez. Entonces, pues toda la parte de allá de atrás la vamos a hacer nosotros. Bueno, pues hasta aquí llegó este video. Dejando su comentario y apóyennos con su like para que nos sigan animando y estos videos los sigan viendo. Las queremos mucho. Y pues nos vemos en el próximo video. Dios me las bendiga. Y nos vamos aquí, besitos, nos vamos aquí con esta hermosa melodía de la cascada de agua.